Muy buena tarde, queridos hermanos que nos sintonizan a través de esta transmisión completamente en vivo desde el Templo Histórico de San Francisco en la Sexta Avenida del Centro Histórico de la Ciudad Capital de Guatemala, donde nos encontramos a breves minutos de que inicie el solemne cortejo procesional interno y pues también se nos ha informado extramuros de la venerada imagen de la Santísima Virgen de los Dolores de este templo franciscano. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se conectan en vivo y en directo a través de esta transmisión, a nuestros hermanos que también nos sintonizan desde ya, desde fuera de nuestras fronteras, y que en esta tarde del 15 de septiembre del año 2022, en una nueva normalidad, pues nos acompañan en esta transmisión especial. Solemne cortejo procesional de la venerada imagen de la Santísima Virgen de los Dolores, que en este 15 de septiembre saldrá a bendecir por lo menos la Sexta Avenida de la zona número 1, traspasará esa puerta principal del Templo Histórico de San Francisco y con ello pues tener esa bendición de poderle ver en las calles y avenidas del Centro Histórico de la Ciudad Capital de Guatemala. Cordial invitación también para que más tardecito usted se conecte con nosotros en la transmisión del cortejo procesional también con la consagrada imagen de María Santísima de la Soledad del Templo de Santo Domingo, donde pues también tendremos esa cobertura especial en este 15 de septiembre del año 2022. Pues iniciamos enviando saludos a Astrid Mayen, a Elizabeth Paredes, a Alejandro Vargas, muchísimas gracias por estar en sintonía de esta transmisión, a Diar Cieli Diar, muchísimas gracias, a Brandon Sosa, quienes se unen desde ya esta transmisión completamente en vivo. Ya los preparativos previos al inicio de este cortejo procesional, usted puede observar cómo pues las hermandades, cofradías y asociaciones pues siguen manteniendo esos protocolos de bioseguridad, entregando lo que es esa toallita húmeda para poder desinfectar el hombro, o en este caso también la horquilla que pues será utilizada para poder llevar este turno de honor salida. Trono de sabiduría es el mensaje procesional que podemos leer en la parte frontal de esta pequeña anda que porta a la venerada imagen de la Santísima Virgen de los Dolores sobre ese, bajo ese palio color rosa bastante especial, donde pues le podemos también ahí a observar con ese manto y tunicela del mismo color que hace juego muy bien con lo que es este bello adorno procesional. Saludos cordiales a Daniel Zipac, también a Mario Palacios, muchísimas gracias por estar en sintonía de esta transmisión completamente en vivo desde el Centro Histórico de la Ciudad Capital de Guatemala. También a Saúl Kun, muchísimas gracias por unirse a esta transmisión completamente en vivo desde el Templo Histórico de San Francisco en la zona 1 de la Ciudad Capital de Guatemala en este 15 de septiembre del año 2022, donde en una nueva normalidad pues están llevando poco a poco y paulatinamente nuevamente estos cortejos profesionales, estas manifestaciones externas de fe. Saludos cordiales a Edgar Chinín, también a Luis Gómez, a Blanca Montúfar. Muchísimas gracias por estar en sintonía de esta transmisión completamente en vivo. Quisiéramos que usted nos pudiera reportar a través de nuestra transmisión la calidad de la imagen y del audio. Esto, como siempre, para poderle servir, como se nos caracteriza, de una manera bastante profesional y de una manera bastante especial para cada uno de ustedes. Inicia entonces los actos protocolarios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es por ti. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es por ti. Bendita eres entre todas las mujeres.
Amén. Y el Hijo de Dios se hizo hombre. Habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Escuchado el rezo del Angelus en el interior del templo histórico de San Francisco a cargo de Fray Enoch Celedón, que pues ha tenido a bien dirigir esta oración. Para nuestro hermano que nos consulta sobre el horario de ingreso, se nos indica que estará entre 20 y 20:30 horas el retorno del cortejo procesional. Son incensariadas las andas que portan a la Santísima Virgen de los Dolores a cargo de Fray Enoch, que pues tiene a bien llevar estos momentos especiales previo a cada cortejo procesional acá en el Templo Histórico de San Francisco. De esta manera entonces, como pues nos preparamos ya para el inicio del cortejo procesional.
momentos especiales que se viven justamente acá en el interior del Templo Histórico de San Francisco. Ha iniciado ya el cortejo procesional con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Nosotros, como siempre, agradeciendo a usted el favor de su preferencia. Thank you.
escuchado el llanto de la Virgen en el interior del Templo Histórico de San Francisco, y nosotros agradeciendo a usted por su sintonía esta transmisión completamente en vivo. Queremos enviar saludos cordiales a nuestros hermanos que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras a estas horas de la noche acá en Ciudad de Guatemala, ya cuando son las 6 de la tarde con 40 minutos en territorio nacional de Guatemala. Repórtenos usted cómo se ve la calidad de la imagen y el sonido de esta transmisión para poderle servir, como siempre, de una manera bastante especial. Saludos cordiales a Fernando Valencia, a Derek Eliseo, muchísimas gracias. A Elizabeth Pérez Jacón, a Alejandro Morán, muchísimas gracias. A Gerber Ramírez de León, a Jackie Alcor, a Noemí Pereira, Paola Castro, muchísimas gracias por estar en sintonía de esta transmisión. También queremos enviar saludos cordiales a Melvin Hernández, a Kaylin Zamora, a Jerónimo Guzmán, a Alejandro García, Heriberto Reyes, muchísimas gracias por estar en sintonía de esta transmisión. Cortejo procesional con la venerada imagen de la Santísima Virgen de los Dolores del Templo Histórico de San Francisco, quien pues se desplaza ya sobre esa nave central de este templo. Hay un pequeño inconveniente con la energía eléctrica, pero pues los hermanos de la cofradía de la Santa Veracruz pues están en estos momentos tratando de solucionar el inconveniente. Saludos cordiales a Cindy Letrán. También muchísimas gracias por estar en sintonía en esta noche, en vivo y en directo desde el Templo Histórico de San Francisco. Aprovechamos para hacerle la cordial invitación para que en unas cuantas horas usted pues se vuelva a conectar con nosotros, porque estaremos llevándole en vivo y en directo también el cortejo procesional con la consagrada imagen de María Santísima de la Soledad del Templo de Santo Domingo, que pues también estará saliendo a recorrer lo que es las naves principales del templo y el atrio de lo que es el Templo de Santo Domingo. Pero pues ya se está trabajando para poder resolverlo de una manera especial. Saluditos cordiales a David Pilo, excelente transmisión, un audio formidable, saludos cordiales, gracias por su trabajo, muchísimas gracias a usted por estar en sintonía de esta transmisión. También a Ivonne Solares, acompáñanos madre en este valle de lágrimas, amén, así sea.
Armando Lemus, muchísimas gracias. A Mayra Cortés también, Hugo Aquino, gracias por estar en sintonía de esta transmisión completamente en vivo desde el interior del Templo Histórico de San Francisco en este 15 de septiembre del año 2022. Ayúdenos compartiendo esta transmisión para poder llegar a muchas más personas. Las andas que portan a la Santísima Virgen de los Dolores del Templo Histórico de San Francisco se detienen justamente en esta nave central de este templo, y pues en el exterior pues ya el pueblo católico de Guatemala pues a la espera de que pues se asome en esa puerta principal la Santísima Virgen de los Dolores. Realmente pues según lo que nos comentaba nuestro hermano sobre algunos asaltantes alrededor del templo, pues desconocemos en este momento, esperamos que esta información pues no pase a mayores y que pues nuestra Madre Santísima pues toque el corazón de esas personas que andan por la vida haciendo el mal. Thank you.
Santísima, gracias por estar en sintonía de esta transmisión completamente en vivo desde el Templo Histórico de San Francisco, cortejo procesional de la venerada imagen de la Santísima Virgen de los Dolores. Las monumentales notas de la marcha Dios es amor en el interior del Templo Histórico de San Francisco, justamente cuando ya pues nos disponemos a recibir la bendición de la Santísima Virgen de los Dolores.
recibido la bendición de la Santísima Virgen de los Dolores del Templo Histórico de San Francisco, cuando ya se encuentra en este pequeño atrio de este templo. Y pues también momento en que se hace presente una leve llovizna, que pues usted puede observar cómo los fieles católicos devotos que se han acercado pues portan estas sombrillas para resguardarse de la lluvia. Nosotros pues salvaguardando nuestro equipo de transmisión, pues vamos a llevarle desde este punto cómo las andas procesionales se van alejando lentamente de este punto de transmisión. Mm-hmm.
vez de esta manera, queridos hermanos, como nosotros culminamos esta transmisión especial, la salida del cortejo procesional de la venerada imagen de la Santísima Virgen de los Dolores del Templo Histórico de San Francisco, que pues tenemos entendido que se va a enfilar sobre la Sexta Avenida y posteriormente dar nuevamente el viraje y nuevamente por la Sexta Avenida regresar al interior de este templo histórico. Hora aproximada de retorno se nos indica que podría variar según las condiciones del clima, pero pues está entre las 20 y 20-30 horas para que usted tenga esa información de primera mano. Nosotros nos vamos a desplegar hasta el templo de Santo Domingo para poderle llevar lo que también dentro de una hora acontecerá allá en la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, templo de Santo Domingo, cortejo procesional con la consagrada imagen de María Santísima de la Soledad de ese templo dominico. Con permiso, le invitamos a estar pendiente porque estaremos generando más información.